que te dije la otra vez que te había contado, ¿te acuerdas? Falda. Los niños de la escuela me miran como un marciano porque no tengo televisor. ¿De veras? Mira, Mafalda, puedes contestarles que no tener televisor no es ser marciano. Ya sé, ya sé. Si ellos ya me dijeron que no es ser marciano, es ser estúpido. ¡Mafalda! Menos mal que este hobby de las plantas es súper sedante. A Mafalda. Al fin y al cabo, todos sus amiguitos ven televisión. Pero después no hacen más que cantar todo el día esas musiquitas de los comerciales. Permitir que Mafalda se convierta en una muchachita canta comerciales. ¡Maldita sea la hora en que le mencionaron el televisor! ¡Hablando solo, cuate! ¡Ya sabía que estaba hablando! ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué no me compras el televisor? ¿Por qué no? ¡Pero si todos mis compañeros ven televisión! Por eso están así. La televisión deforma la mente infantil. ¡Chihuahua! Oye, Felipe, ¿tú tienes televisor? ¿Sí? Yo no tengo. Mi papá no lo quiere comprar porque dice que deforma la mente infantil. Eso es una tontería. Yo tengo televisor y no tengo la mente deformada. ¿Eh? Bueno, tal vez mi papá no quiso decir la mente, sino la cabeza deformada. Si le compro el televisor a Mafalda, se va a pasar el día sentada mirando cosas que no entiende, y comerciales, y cosas que no sirven. ¿Terminó la póliza 777? No, señor. Dese prisa, por favor. Tiene que salir hoy. Enseguida, señor. La televisión deforma la mente infantil. Y pensar que el mismo papá dijo que la televisión unía a la familia. Supongo que si el papá tuviera hijos, pensaría de otro modo. ¿Tener hijos el papá? ¿Se ha vuelto loco?
¿O quiere que lo eche por comunista? ¿Estás hablando solo, cuate? Deme un chocolate. Oh, qué contenta se va a poner Mafalda con esto. ¡Aquí estoy! Y adivina qué te traigo. ¡El televisor! ¡Me trajiste el televisor! ¿Qué pasa? ¿Me lo trajiste o no? Ah, pues... no. Entonces, ¿qué me trajiste? Ah, pues... un chocolate. ¡Bah! ¡Un chocolate! ¡Yo quiero un televisor! Nunca pensé que un chocolate pudiera tener sabor a fracaso. Hola, ¿está tu mamá? ¡El televisor! ¿Quién es, Mafalda? Buenos días, señora. Traemos el televisor. Ah, sí. Sí, pasen. Por aquí, por favor. ¿Dónde lo colocamos? Sobre la mesita. ¿Y dónde le ponemos a la niña, señora? ¡Mafalda! Mamá, trajeron el televisor, ¿verdad? ¿Es verdad o es mentira? Sí, Mafalda. Papá compró el televisor. ¿Y tú siempre ves las telenovelas? Yo no. Ay, yo no me las pierdo nunca, Mafalda. Lo único malo es que la hacen sufrir tantísimo a una. Pues, ay, mira, ella está tejiendo. ¡Ahora entra el esposo! ¡Ay! ¿Ella no lo vio? ¡No se ha dado cuenta! ¿Cómo, querida? ¿Estás tejiendo? Sí, querido. Vamos a tener un bebé. ¿Es cierto? ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Eso es una cochina mentira! ¡No va a tener un hijo solo por estar tejiendo! Y lo sé porque mi mamá se la pasa todo el santo día tejiendo. Y lo único que consigue tener son suéteres. Si le digo que no vea tanta televisión, va a terminar por odiarme. ¿Por qué no se lo dices tú? ¡Claro, yo! ¡También esto yo! ¡Ja! Escúchame, Mafalda. Sería conveniente que vieras menos televisión. Porque los niños sentados tantas horas... y la imaginación... Ejem. ¿Le dijiste que la televisión es... ¿De qué, hijita? Ya ni la muelan. ¡Ah!